Hola, soy Mario Quintana y el día de hoy voy a hacer mi primer unboxing en este canal. La que tengo aquí es una tarjeta de sonido, es una Focusrite Claret. Esta tarjeta de audio ya pasa a ser de gama media alta o alta. He escuchado muy bien de esta tarjeta de audio, reviews, incluso músicos cercanos me han dicho que es muy buena. Tenía que hacer una actualización de mi tarjeta de sonido, así que vamos a ver qué tal es. Bueno, esta es la caja inicial. Aquí podemos ver la interfaz. Ahora voy a cambiar de toma para poder ver más de cerca lo que viene aquí. Ok. Vamos a ver qué es lo que viene aquí. Ajá, no había considerado esto. Ajá, bien embalado. Ok. Tenemos... este es un cable USB, creo que este es el USB normal, y este es el USB-C. Ahí tenemos ambos, perfecto. El cable de alimentación, el enchufe, y la tarjeta de sonido. Me imagino que abajo de la tarjeta de sonido está el manual. Ajá. La tarjeta de sonido se ve bastante sólida, se siente sólida, se siente de buena construcción, tal cual la imaginaba, y voy a mostrársela más de cerca. Aquí tenemos la nueva y acá tenemos la ex. Se siente pesada, o sea que está hecho de materiales que seguramente van a tener una buena duración. Voy a mostrar la parte de atrás. Y bueno, podemos ver aquí está el cable, digamos, el puerto para la corriente, SPDIF, MIDI, este es para la salida para conectar a la computadora, la salida USB, ADAT para audio digital, word clock, si es que vamos a conectarlo con algún clock externo, las salidas físicas, esta es la de monitoreo LIR y esta de aquí es si es que quiero multicanal. Y aquí tenemos las entradas del 3 al 8, ya que tengo 1 y 2 en la parte frontal. Este video lo estoy grabando el día siguiente del unboxing. Cuando traté de instalar todo, toda la instalación del hardware fue, digamos, fácil. Pero la instalación del driver se me hizo complicado y pensé que era un problema de Focusrite, pero me equivocaba. Como pueden ver, el nombre de la tarjeta de sonido es Focusrite Claret Más 8 Pre. Y yo al momento de descargar el driver omití el más. Yo creo que ese es un error que se puede cometer fácilmente, ya que existe Claret Thunderbolt, Claret USB, Claret Más. Así que tengan cuidado al momento de escribir el driver cuando tengan que descargar el programa, porque pueden descargarse el driver equivocado y luego les saldrá el mensaje de que no reconoce al hardware.